Hola, bienvenidos a Aleina Tarot. Mi nombre es Aleina. Hoy quiero compartir contigo el horóscopo semanal desde el 29 de marzo al 4 de abril 2021. Gente, vamos a ver qué es lo que os prepara a todos vosotros y a nosotros esta semana entrante, que ya voy a decirlo de un principio, va a ser una semana de muchos cambios, una semana de muchísima claridad, una semana donde la vida te está diciendo, oblígate, ¿vale? A ver la realidad de tu vida. Date chance a conocerte a ti mejor. Date chance a quererte mejor. Date chance a reconocerte mejor, ¿vale? Sobre todo, date chance a saber la persona real que eres y la que habita dentro de ti, ¿vale? Si comenzamos con el amor, esto lo dejaré para más tarde. En la área del amor sentimental, afectivo, ¿vale? Se trata de que muchos de vosotros vais a tener la oportunidad de encontrar el camino de hacer las paces con vuestras parejas. ¿Por qué? Hay parejas que están pasando unos altibajos, un bache muy grande, que en verdad tienen una relación fuerte, pero por causa de terceras personas, por causa de egos, por causa del mundo externo e interno, están sobrecargadas, están confusas. Aquí os recomiendo dar el paso a reconocer que cada uno tenemos pues nuestros problemas. Cada uno que estamos en una relación de pareja pasamos un bache. Pero la cuestión es apoyarse. Cuando tú no puedas, podrá tu pareja. Donde tu pareja no puedas, podrás tú. Eso es una regla que yo vengo ya viviendo hace muchísimos años y me va muy bien, aunque a veces cuesta, lo reconozco, ¿vale? Pero aquí hay que cumplir pues esa misión de vida que tú realmente quieres para ti, ¿vale? Quédate en calma. Aquí, si vosotros empezáis a ordenar vuestras emociones, ordenar vuestros sentimientos y actuar desde la seguridad, desde el orden, desde la paciencia, desde la falta de expresar que a veces tenemos, ¿vale? Porque estamos muy dolidos, porque estamos muy sobrecargados y no tenemos esa claridad en encontrar las palabras correctas. Date chance en el tema del amor, en el tema de relación de pareja, ¿vale? De vivir una experiencia posiblemente nueva para ti, pero que tus pensamientos se ordenen. Esa energía tóxica, esa duda, esa incertidumbre, hazle ver que a tu pareja que te hace falta expresarlo. Si no puedes ahorita mismo, apúntatelo y en un momento que estés con más calma, coge tu pareja, ¿vale? Apártala y di, amor, necesito hablar contigo, necesito poner claridad en este asunto, esto me está preocupando. O que sea tu pareja que venga hacia ti y quiera pues hablar contigo para decirte lo que le está pasando a él o a ella. Aquí veo encuentros pasionales, aquí muchos de vosotros vais a volver a sentiros seductoros, vais a abrir la pasión para la área sentimental, sexual también, ¿vale? Siéntete atraído hacia tu pareja, vuelve a que esa chispa, esa llama vuelva a vibrar alto, ¿vale? Aquí en el amor, sobre todo, hay que ordenar muchísimo el estado emocional, hay que ponerle fuerza al asunto, valor sobre todo, para que esta relación de pareja o siga avanzando, siga creciendo, se siga apoyando, siga superando este bache o se separen. Porque aquí están pues energías muy, muy partidas, ¿no? El quien es perseverante y tenga amor y disposición y la confianza suficiente, aquí le va a venir una relación duradera otra vez, se van a refortalecer porque van a tener ambas partes de verdad ese sentido, esa fuerza de voluntad en expresar de verdad lo que ahorita mismo están añorando del otro, lo que están pasando. O sea que le van a dar palabra, voz y voto a sus emociones, sentimientos desde el corazón, ¿vale? O sea que gente, de verdad, el amor es muy bonito, muy digno, aunque a veces pasamos muy malos momentos, pero recordad todo lo que reprimís. Todo lo que no habláis, ¿vale? A mí también me pasó muchas veces y últimamente también me pasó que me costó mucho hablar de lo que me estaba pasando. ¿Por qué? Porque estuve muy cargada por las energías del mundo mundial, pues por cosas personales, ¿no? Entonces, pues me tardé tantito en hablar. ¿Qué pasó? Que a mí se me manifestó una enfermedad, ¿vale? O un daño corporal. Entonces, antes de llegar a ese extremo, normalmente no me suele pasar, pero han sido situaciones un poquito más difíciles también. Entonces, para evitar una enfermedad, un desequilibrio, un perjudicarte corporalmente, ¿no? Entonces necesitas equilibrar tus emociones y hablar con tu pareja o con las personas que se traten para decirle lo de verdad, lo que está ocurriendo, para que aquí pueda fluir otra vez todo bien en el amor. Aquí se van a empoderar, se van a ordenar, cada uno se va a poner en su lugar, pero también se va a poder, hablando, pues poner en el lugar del otro, ¿vale? Es importante, gente. En el tema de la salud, ojito al ojito, en el tema de la salud tenemos el diablo, ¿vale? Tenemos vicio, tenemos adicciones, tenemos peligros, tenemos pues gente que está un poquito pues en un tratamiento que es más largo porque ya tiene una enfermedad, una depresión, una ansiedad. Tened mucho cuidado, ¿vale? Porque cualquier dificultad, cualquier desequilibrio emocional, cualquier cosa os puede dañar.
Te dije antes que una emoción reprimida durante mucho tiempo, mucho estrés, te puede causar un daño corporal, ¿vale? Yo por eso estoy en un tratamiento médico, ya estoy mejor, nada más que voy a las revisiones, aquí ya estoy bien, pero que te digo que a mí me pasó también y caí bien gacho y te puede pues fastidiar mucho el día a día y la calidad de tu vida, ¿vale? No permitas ni que tú ni que nadie te pueda causar tanto daño para que tú puedas enfermar corporalmente, ¿vale? También aquí tenemos que ver que aquí hay apegos emocionales que causan un problema corporal también, porque ya estás pues como ansioso de ver a esa persona o de saber de esa persona. Ojito al ojito que también, si no tienes el médico idóneo, si no tienes un tratamiento idóneo, ¿vale? Si no tienes personas que son buenas para aconsejarte, ¿vale? En el tema de la salud puedes tener tantito un conflicto. O sea que despacito, despacito es mejor salirse también de esos vicios, que no caigas en una mentira, en engañarte, en decir, ah, sí, yo estoy súper bien y luego estás súper enferma, ¿vale? Aquí la salud para muchos de vosotros está así un poquito en riesgo, no es que sea nada súper grave, pero gente, si veis que tenéis insomnio, si estáis muy inquietos, si padecéis ya de síntomas de depresiones, de ansiedades, ¿vale? De dolencias, de alergia, de lo que sea, todo lo que el cuerpo y la mente, o sí, tu estado emocional, todo lo que el cuerpo, el alma, el corazón, todo tu ser te muestre, en avisarte que es la hora de actuar, actúa, ¿vale? No esperes hasta la última hora para que luego no sea tarde. En el tema economía, fíjate nada más, en el tema de la economía estamos viendo que muchos de vosotros estáis en una energía súper positiva, ¿vale? En una energía donde posiblemente podéis tener suerte en los juegos del azar, algunos de vosotros vais a tener un aumento de sueldo. Es el mejor momento donde poder pues superar un bache, donde recuperar un dinero que os prestaron, de pagar una deuda, de hacer una mejora en vuestra economía, siempre y cuando le dais esa atención al dinero, siempre y cuando estáis dispuestos a invertir en vuestra salud, como os digo, en una lectura privada, invertir en vuestra vida, ¿vale? El coste que tengo yo para mis lecturas, en este momento invito a visitar también la página de Abdul Tarot en el Facebook, Instagram y YouTube, ¿vale? Abdul es una persona súper honesta, súper sabia, que hace lecturas terapéuticas porque está muy conectada con la fuente divina. La inversión que estáis dando en una lectura es en vuestra vida, porque los consejos, la guía que vais a recibir, ¿vale? Ese abre camino va a ser tan impresionante que no os podéis imaginar, ¿vale? Siempre es necesario y el momento correcto cuando vosotros sentís el llamado de vuestra intuición, conmigo, con Abdul, ¿vale? Es el momento correcto para hacer una lectura. Y aquí también en esa economía, no gastes innecesariamente, no inviertes en cosas que son gasto hormigas en comparación en una compra-venta si tú ves que no te lo puedes pues costear, ¿vale? Revisa la economía, pero la semana entrante te va a dar una economía en un bienestar, no vas a tener ni muchas pérdidas, bueno, si mal inviertes, pues sí, pero que si tienes un buen manejo, incluso te va a venir un bonus aparte que no te lo puedes imaginar, pues sea por una herencia, pues lo que sea, ¿vale? O sea que, pero sí, el dinero te va a venir por mala milagrosa de una manera u otra, ¿vale? En el trabajo, gente, en el trabajo va a haber un equilibrio. Sobre todo muchos de vosotros, ¿vale? Vais a tener la oportunidad en aclarar las cosas en el trabajo. Algunos de vosotros que no tenéis trabajo todavía, os vais a animar a echar un currículo, ¿vale? Os vais a dar la oportunidad en conocer el mundo del trabajo otra vez de nuevo, en esforzaros tantito para que os sintáis equilibrados, ¿vale? Haced el balance si ese trabajo ahorita mismo te llena, te satisface, ¿vale? Es un buen momento en ponerse autónomo, estudios, aprendizajes, cambiar de lugar también de trabajo, o porque te despidan y te ves obligado, o porque tú quieres. Aquí hay también para muchos de vosotros la oportunidad de enfrentar un proyecto nuevo que vino retrasado, pero vas a poder realizar, o vas a tener esa comunicación con esa gente que te va a guiar al camino correcto. O sea que atrévete a disfrutar la área y a experimentar la área del tema laboral, económico, salud y sobre todo en el amor para entrar en una claridad, ¿vale? Desde el silencio, desde la intuición, desde la calma, pero sobre todo que la luz divina te guíe y te aclare tu camino. Pídeselo a Dios, pídeselo al Padre Santo y a los ángeles. Padre Santo, por favor, guíame por ese camino, por ese sendero con la luz divina para yo entrar en cada momento en mi claridad. Madre mía, se me enchina la piel, ¿vale? O sea que buen momento en dedicarle tiempitecito al área del trabajo, ¿vale? En la área familiar, en la área de los amigos, estamos viendo que aquí hay pues un secreto, aquí posiblemente hay un amor oculto también entre familiares o entre amigos que puede que salga a la luz o teméis que salga a la luz.
no únicamente por vuestra parte, pero significa en la área familiar y amistoso, ¿vale? Pero sobre todo aquí tienes pues posiblemente mucho miedo, ¿vale? En que o estás confundido porque no sabes si de verdad puedes hacer las paces, si de verdad puedes confiar, si de verdad es una buena conexión, porque alguien te dijo algo y estás en duda. Recordad, terceras personas siempre pueden fastidiar nuestras decisiones y pueden fastidiar nuestra relación de pareja, pueden fastidiar nuestra vida porque le damos pie a una persona que no es de confiar, pero confiamos. Entonces aquí hay que reconocer que te tienes que coger tantito tiempo para entrar en lo más profundo de tu ser, ¿vale? Pero sin miedo, ordenar tus sentimientos, ¿vale? Sacar cualquier duda, enfrentar cualquier duda, ¿vale? A través también de los sueños, a través de oraciones, a través de lo que tú para ti sientas necesario, pero atrévete. Si ves que una amiga no te aconseja bien, pues dile, mira, hasta aquí nomás. Si tú te enamoraste de un amigo, pues o bien se lo dices, lo que vimos aquí ya, o te lo callas tantito, pero al cabo de un tiempo has de decirlo, porque si no te vas a dañar, vas a sufrir, vas a estar incómodo. O la gente que está a tu alrededor, posiblemente alguien se haya enamorado de ti y no te lo quiere decir, ¿vale? O sea que, gente, aquí va a haber unos cambios muy necesarios en el tema familiar y amistoso, siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer las paces, siempre y cuando tú estés dispuesto a abrir las puertas, siempre y cuando tú, ese retraso, esos problemas también de un embarazo, ¿no? Que puede haber aquí un problema por la circunstancia que sea, ¿vale? O estás embarazada y temes a decírselo a tu amiga porque sabes que es celosa, o a tus familiares, atrévete. La valentía es lo más importante en la semana entrante. Mira, aquí significa la energía lunar, te está diciendo, atrévete a salir de la zona de confort, atrévete a cambiar tu vida, atrévete a tomar decisiones, atrévete a salir de una rutina, atrévete a armarte de valor y atrévete a ordenar tus sentimientos y emociones. Y atrévete, si eres una persona fría o terca, a mostrarle amor a tu pareja. ¿Vale? Atrévete. Y aquí te dice también, suelta el pasado, ¿vale? No te quedes con energía tóxica, con gente tóxica, no te quedes en ese médico si has visto ya que no te está ayudando para nada, no te quedes en ese vicio, ¿vale? Apoya a quien tengas que apoyar, pero sobre todo, en primer lugar, a ti. Aprende a manejar tu vida, aprende a manejar y ordenar tus reacciones o tus señales del cuerpo. Atrévete de verdad a decirle sí a tu vida, porque ahorita mismo, la semana entrante, para muchos va a ser una semana de muchas sorpresas, pero para todos en general, una energía que te anima, porque las energías mundiales están para animar, para recuperar fuerzas, para decir, hasta aquí hemos llegado, bye, arrivederci, me voy, ¿vale? A la onda donde yo quiera, al lugar donde yo quiera, con las personas que yo deseo, pero lo hago con buena onda, ¿vale? Sobre todo en el tema del amor. Gente, ordenaros tantitos y darle a esa pareja que estáis ya esa oportunidad de verdad de explicarse, ¿vale? Y también a ti de abrirte y decir, amor, lo siento mucho, es que he estado sobrecargado, o es que esto, lo otro, lo que queráis. O decir, mira, hasta aquí hemos llegado, ya vamos a finalizar esto. Lo que sea, pero hablad con la pinche verdad, ¿vale? Gente, con esto os mando un beso, un abrazo. Dadle a la vida y el amor color que tanto deseáis, ¿vale? Recordad, vuestra intuición siempre os llevará hacia mi canal o hacia el canal de Abdul Tarot, ¿vale? Para que podáis disfrutar de una lectura pues terapéutica por parte de Abdul también, ¿vale? O por una lectura de relaciones, lo que sea necesario, pero sobre todo para ser una guía que te va a dar esa claridad que te hace falta para entenderte a ti y atreverte sobre todo a manejar tu vida de una manera muy distinta, pero va a ser muy favorable para ti, ¿vale? Gente, recordad, mirad también videos antiguos, ¿vale? De un principio hasta un final, porque es muy importante que os des cuenta que en cada mensaje cada video hay un mensaje muy importante para vosotros. Perdonad, pero estoy muy ronca, por eso hablo un tantito más rápido, ¿vale? Para daros por lo menos este horóscopo semanal que os acompañe. Y gente, es algo muy importante, de verdad. El amor es muy digno, la vida es muy digna, la salud es muy imprescindible, la economía al igual que el trabajo, pero sobre todo la unión, ¿sabes? Con esas personas que tú realmente sabes que te aman, ¿vale? Aunque estáis pasando un mal momento, apoyaros el uno al otro, porque es lo más que tenemos en la vida también, pues es esa unión, ¿no? No dejaros manipular. Si ves que tu pareja está influenciada por sus padres o lo que sea, pues habla con él o con ella y dile, mira, amor, te quiero mucho, pero no puedo estar así. No te pongo entre la espada y la pared, pero solo quiero que me apoyes, ¿vale? Que ya este amor oculto como que ya no, ya es hora de sacar a la luz que estamos en una relación, o ya es hora que ordenemos nuestras economías, ya es hora que pongamos aquí un orden otra vez para poder disfrutar lo lindo que se nos brindó del Padre Santo. O sea que ya vosotros con vuestras palabras, ¿no? En cualquier momento también esa honestidad con el médico o con lo que sea, ¿vale? Gente, ya sí que me despido, os mando un beso y nos vemos. Bye.